Allá arriba en el Monte Carvario hay una bandera que bien puesta está. Y el que quiera sentar plaza en ella, venga, si se atreve a San Juan de Letrán. Que no es guapo que se atreva cuando el capitán supremo es mi Jesús Nazareno de Jerez de la Frontera. Nada más y nada menos. Cofrademanía.com. Una producción de Jerez Manía Producciones.
La Semana Santa de Jerez en cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones.
La Semana Santa de Jerez en cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. De Paco y Santiago Cazalla, de Pepito Alcón, de Pepe Luna, de tantos y tantos que han pasado por aquí, de Ignacio, de Juan Romero, de muchísimos hermanos, de fe. Este es el segundo año que no está con nosotros, Manolito. ¡Qué grande tienen ustedes el corazón! Oiga el cambio de misa ahora, porque está ahí yo tú con él, Manuel Moreno. Muchos alfombraron el camino con sus mantos y otros con ramas cortadas en el campo, y los que iban delante y detrás gritaban: ¡Viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. Amigos, ¿qué tal? Reciban todos ustedes un saludo. Sábado 23 de mayo de 2020, un sábado especial, como todos los sábados del mes de mayo, porque hoy estamos en la antesala de una celebración mariana por excelencia de estos días, una celebración que yo sé que tiene hoy triste a mucha gente en nuestra ciudad y prácticamente en toda la zona de cobertura donde este programa alcanza en la influencia que tiene la información de cofradías desde Jerez de la Frontera, porque yo sé que sois muchos los devotos de María Auxiliadora, y mañana es el día grande para los seguidores de esta devoción salesiana que en tantos jóvenes inculcara San Juan Bosco. Un saludo a todos los que celebráis de una forma o de otra la presencia de María Auxiliadora en vuestras vidas. Un saludo a todos y nuestro abrazo más sincero y más intenso por esta epidemia que nos ha hecho que, como una ola que destroza un castillo de arena, se haya llevado también por delante vuestras ilusiones. Hoy también es día especial en el rocío. De ello vamos a hablar en buena parte de nuestro programa de hoy. Hoy tendría que salir la Virgen ya de regreso hacia la aldea. Pero permitidme que hoy, el comienzo de este programa, este cuarto de la cera extraordinario, tenga palabras escritas por nuestro compañero Miguel Perea hace un ratito. Quiero leeroslas, son palabras que ha publicado en su perfil de Twitter y que dicen así: las cofradías seguirán ahí. En unos días comenzarán a apagarse los focos. Muchos ya no se preocuparán de los que lo están pasando mal. Habrá gente que se olvidará de la solidaridad, pero seguro que nuestras cofradías, nuestras hermandades y, por supuesto, la iglesia a la que pertenecemos, seguirán ahí. Durante las últimas 10 semanas, muchos han descubierto la solidaridad de los cofrades, gracias al extraordinario trabajo de voluntariado realizado por muchos. Habrá gente que se habrá sorprendido por esa entrega sin medida, pero que nadie se equivoque, eso no es nuevo. Esa es la labor que las hermandades y cofradías vienen realizando desde hace siglos. Es por ello que ahora que bajará la información sobre este tema,
Muchos se olvidarán de la solidaridad, de la ayuda al prójimo, pero sin duda las hermandades seguirán ahí como hacen durante todo el año. Este movimiento de voluntariado cofrade que durante estos últimos días muchos han descubierto no es nada nuevo para los que estamos en este mundo. Los que ahora están dando la cara lo hacen durante todo el año, pero muchos no le hacen caso, no les interesa. Los cofrades siempre llevan a gala una frase del Evangelio de San Mateo: pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y durante todo el año se colabora con la gran labor social de nuestra iglesia en Jerez a través de cáritas parroquiales, comedores sociales y muchos proyectos más. Además, todas las cofradías cuentan con un amplio grupo de voluntarios que se dedica a la bolsa de caridad, a la acción social de nuestra iglesia en Jerez de la hermandad, en definitiva, a colaborar con los más necesitados. Perdonadme porque estoy leyendo directamente de la pantalla del móvil. Si de verdad se supieran los números de la aportación que a esta parcela realiza las hermandades, muchos se quedarían sorprendidos. Pero como digo en el titular, cuando ahora muchos comiencen a olvidarse de la caridad de las cofradías, estas seguirán ahí. Los costaleros no dejarán de colaborar como vienen haciendo desde hace mucho tiempo. La ayuda al prójimo estará presente en todas las hermandades y los cofrades. Nos podremos sentir orgullosos de pertenecer a unas instituciones centenarias que nunca dejan abandonado al hermano. Por eso, quiero decir que me siento orgulloso de ser cofrade, de ver la gran labor que nuestras hermandades realizan en nuestra ciudad, al igual que en otras muchas, pero no solo en caridad, también en dinamizar socialmente nuestros barrios, nuestra ciudad, dar la caña a muchas personas para que con su trabajo directa o indirectamente relacionado con nuestras hermandades puedan pescar el sustento económico de sus familias y muchas más cosas. Estos días hemos tenido la suerte de que muchos conozcan la labor de los cofrades, pero por favor, sigan pendientes de nosotros, porque se darán cuenta que detrás del antifaz, debajo de los faldones y en otros muchos lugares de la cofradía en la calle, hay mucha, muchísima verdad y cristianos comprometidos con la sociedad. Para terminar, solo me queda agradecer a todos los que durante estas últimas semanas han mantenido en lo más alto la bandera de la solidaridad cofrade por su gran trabajo. Muchas gracias, hermanos. Ya digo, son palabras de Miguel Perea, publicada hace un momento en su perfil de Twitter, que lo pueden decir más alto, pero no más claro. Enhorabuena, Miguel. Luego hablaremos contigo del Rocío, también de esto y de otras muchas más cosas, pero este es el mensaje que hoy tenía que servir para abrir nuestro cuarto de la acera. Bienvenidos todos, 12 del mediodía y 36 minutos, aquí comenzamos este programa del sábado 23 de mayo. Al cielo de los cielos. Todos por igual, ¿vale? Todos por igual. Ya se huelen los aromas, como nunca en Santa Rita. Ya están haciendo pasteles, salva y toca la comida. Hombre, hombro camina. Soy aquel nazareno de las hebillas de plata que iba detrás de tu paso con una cruz desgastada. Soy el que encontró su sitio justo detrás de tus andas. Soy el que juró cambiar, el que nunca se enmendaba, el de las falsas promesas. Soy quien por ti suspiraba y hoy suspira todavía por Jerez y por España. El cuarto de la acera. Una producción de Jerez Manía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos todos. Comenzamos este programa que hacemos en directo desde nuestros estudios centrales en calle San Agustín, en Jerez de la Frontera. Un programa que hoy vive esta antesala del 24 de mayo, un día bonito, un día mariano por excelencia, el día del celeste y del rosa, el día de María Auxiliadora. Tenemos que saludar a la gente de la calle Cabezas, a la gente de Monte Alto,
a la gente del oratorio festivo, en fin, a todos los que hoy, bueno, por supuesto, a la gente del santuario de María Auxiliadora, del Colegio Salesiano Lora Tamayo, a todos, en definitiva, los que hoy viven la víspera de su día grande, el día de su patrona, la Virgen de Don Bosco, que se dice pronto, fíjense ustedes lo que significa la obra salesiana en todo el mundo. Hoy es un día especial también porque para muchos en Jerez, además viniendo de camino a la emisora, me he encontrado al menos con un par de amigos que me han hablado del sábado de los tiestos. Hoy hubiese sido uno de los días del fin de semana de tiestos. Ya saben ustedes lo que esto significa. La semana antes, el fin de semana anterior a la romería del Rocío, la gente aprovecha para ir a dar forma a las casas de la aldea. Todas las peñas rocieras de nuestra ciudad y los grupos familiares que alquilan en el Rocío, pues aprovechan viernes, sábado, domingo, este que estamos viviendo ahora, para ir al Rocío a montar la casa. Este año hubiera sido más complicado porque este año además todo se veía aderezado con la presencia de la Virgen. Siempre está la Virgen, pero en este caso la Virgen real y físicamente con nosotros, porque esta noche hubiesen finalizado los cultos, la solemne novena que la Hermandad Matriz de Almonte dedica a su patrona, con la función de iglesia, así lo denominan ellos, una función de iglesia que hubiese comenzado a las 8:30 de la tarde y que en torno a las 10:15, 10:30 de la noche hubiese finalizado con el rezo de la salve, y ya saben ustedes lo que eso significa, con la emoción incontrolada que hubiera desembocado con la Virgen en la calle. Hoy hubiese comenzado esta noche el regreso. La tradición, la historia, siempre marcaba que fuese amaneciendo el domingo, es decir, mañana. Pero ya saben ustedes que los últimos traslados lo hemos tenido la ocasión de vivir de otra forma, y Almonte, cuando finaliza la función de iglesia, asalta el templo y saca a la Virgen a la calle. Hace 7 años vivíamos una procesión preciosa, preciosa por las calles del pueblo, una procesión que desembocaba ya amaneciendo, mañana domingo, en el Chaparral, donde la Virgen por las camaristas era cubierta con el pañito y las galas de viaje, con la ropa, la envoltura, bendita envoltura, que ya saben ustedes que sirve como gabán, como guardapolvo, para que la Virgen atravesase de nuevo el regreso que, desembocando en el Camino de los Llanos, hubiese concluido en la ermita, con la presencia ya de la Virgen, por última vez de pastora, hasta dentro de 7 años. Así que el programa de hoy va a tener, lo decíamos el miércoles pasado cuando hacíamos nuestro homenaje a Pepe Antonio, el programa de hoy va a tener ya ciertos contenidos que van a ir enlazando con la programación del Rocío, que ahora la contaré, y que va a comenzar este próximo lunes, tanto por la mañana en radio como por la noche en televisión. Pero el primer sonido de hoy quiero que sea este, que se recogía en las calles de Almonte amaneciendo el domingo, cuando la Virgen estaba a punto de abandonar su pueblo para emprender el regreso a la aldea. Así sonaban los cantes en los balcones de Almonte y, por supuesto, las salvas de escopeta, benditas salvas que siempre han servido para anunciar la presencia de la Virgen con los suyos. Ya no bañen las campanas, la salve ya no suena el pan, y quiere irse la luz.
Sin duda alguna, emocionante lo que la radio, que en este caso es capaz de regalarnos con estos sonidos, que vuelvo a repetir, son de hace 7 años, cuando en la mañana ya del domingo la Virgen ya había abandonado el chaparral y se dirigía hacia la salida del pueblo para comenzar su regreso a la aldea. Supongo que también son sonidos que emocionan a nuestro hermano mayor de la Hermandad del Rocío, amigo Joaquín Vallejo. ¿Cómo está, Joaquín? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Pues nada. Emotivo. Emotivo y extrañable, ¿no? Los recuerdos y la vivencia, es lo que nos queda ahora. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, por supuesto, lo primero preguntarte, ¿los tuyos, toda tu gente bien, Joaquín? Gracias a Dios, bien, todos ahí para adelante. En casa también me consta que estáis bien. Sí, perfecto. De momento va todo en perfecto estado de revista, como diría la gente del cuartel. Joaquín, hay que daros la enhorabuena para empezar a la gente de la Hermandad del Rocío por unos cultos preciosos. Han sido en la distancia, han sido a través de las redes sociales, pero creo que es para estar satisfechos de lo que ha hecho la Hermandad del Rocío este año en Santo Domingo, ¿no? Pues sí, era lo que tocaba y la decisión fue dolorosa y dura, pero creo que a la postre acertada, porque es la manera más segura de llegar a todos los hermanos. Bueno, y desde ayer participando también online en los cultos en la novena de la Virgen, desde Almonte. Pues así es, la Hermandad Matriz nos había pedido a todas las filiales que estuvieran los cultos terminados antes de empezar su novena, para que nos uniéramos en esos cultos, y así lo estamos haciendo, ¿no? Gracias a Dios también tenemos hoy en día las herramientas para llegar a todos los hermanos o a la mayoría y poder unirnos en la oración, que es lo que priva. Es lo que nos pide el Papa, y en este caso también nos lo pide de manera subsidiaria nuestro amigo Santiago Padilla Díaz de la Serna, presidente de la Hermandad Matriz, y así lo están haciendo la mayoría de hermandades filiales, al menos que sepamos, ¿no? Correcto. Se lanzó el mensaje el otro día hablando con él, con Santiago. Decía, yo no sé cómo se viviría esto hace 164 años, creo que era, ¿no? Sí, claro. Pero gracias a Dios también tenemos por lo menos estas herramientas para hacer todo más llevadero, ¿no? Y ahora lo importante es la salud de las personas y en esa idea es la que hay que moverse y confiar en la Virgen para que todo esto pase cuanto antes. Bueno, y ahora que tenemos aquí al hermano mayor, que hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿pero qué va a pasar? Vamos a ver, venga, por orden. La hermandad ha preparado un programa amplio para que el Rocío sea lo más llevadero posible. Cuéntame, Joaquín. Pues así es, ¿no? Teníamos la idea sobre la mesa de, bueno, ¿qué vamos a hacer los días de romería? Y se nos ocurrió a la Junta, pues, ponernos a rescatar archivos, ¿no? De todos estos años, desde que hay medios con cámaras y demás, si bien antes iba, como bien sabes, la radio en su día, que prácticamente era el único medio que había de comunicación. Porque la radio es un medio serio, Joaquín, la radio es un medio serio. Sí, no, pero te decía, no como medio de comunicación en sí, sino como medio de comunicación desde casa a los romeros que se daban cita en aquellos años. Claro, ¿no? Claro. Aquello de los micrófonos azules y amarillos, uno primero y otro después, y llamando a la gente al programa después del rosario. Oye, ¿cómo está esto? Y se ponen ahí a buscarte en la candela, que te llama tu madre preguntando cómo está. Eso es verídico, la gente no se lo cree, eso es verídico, ¿eh? Sí, aquello era entrañable, ¿no? ¿Te ha tomado las pastillas, niño? Eso se escucha por la radio, ¿verdad? ¿Te ha tomado las pastillas? Correcto, correcto. Y allí teníamos al bueno de Pepe Antonio en paz descanse y a Riaño, Manolo Doña. Hombre, por favor, Manolo Doña ha hecho programa, lo llamaremos esta semana para que nos cuente. Ha hecho programas absolutamente geniales, ¿eh? O sea, Manolo nos podría contar y cosas que él no puede contar, que también. Ha hecho cosas extraordinarias, ¿eh? Pues eso, Andrés, y estábamos ahí viendo, y la verdad que si no llega a ser por esto, porque lo único que teníamos de archivo en la hermandad era el DVD que se hizo con el espectáculo que montó el amigo Lupi en Villa Marta con el coro y demás. Y era el único archivo audiovisual con que contaba la hermandad. Entonces,
cintas de vídeo y demás, capturando todo un trabajo difícil, pero que al final pues se va a quedar ahí a disposición de todos los hermanos, y que es lo que estamos poniendo, lo que hemos puesto sobre la mesa en el programa, y gracias a Dios pues la Virgen nos ha ayudado en toda esta tarea. Y si bien hay años que son programas resúmenes y demás, pero hay otro año que hay hasta 18 horas de, sí, hombre, de grabaciones, claro. Bueno, todo el que ahora mismo está un poquito perdido, ¿cómo se puede ver esto? ¿Cómo se puede consultar la información de horarios y tal? Pues la información de horarios se ha puesto en la página de Facebook de la hermandad y en la página web también. Se le ha mandado a los hermanos por correo electrónico y por WhatsApp. Y simplemente siguiendo a la hermandad en el canal de Facebook o suscribiéndose al canal de YouTube, les saltarán las publicaciones a medida que se vayan saltando. Perfecto. Y además no podemos olvidar que estamos en semana de romería, aunque este año no haya romería, y se anuncia, que me pregunta mucha gente, Joaquín, para el miércoles por la mañana, 8 de la mañana, está anunciada misa de romeros en Santo Domingo, como todos los años. ¿A puerta abierta? Bueno, a puerta abierta, estamos ya en fase 2 y la capacidad de Santo Domingo, con el 50% del aforo, son 150, 155 personas. Se están poniendo, igual que se ha hecho estos lunes atrás, algunas sillas sueltas, que lo que permiten las distancias en las capillas anexas a las dos naves. Bien. Y para ampliar un poco, que se amplía hasta 20, 25 sillas, pues eso, tendremos alrededor de 180 personas de foro. Una vez que se complete, pues lógicamente no se podrá acceder. Si después de la misa estaremos un rato, el tiempo que los hermanos que no hayan podido acceder para que puedan entrar a realizar la visita a la capilla o al Santísimo, y una vez que termine, pues ya quedará el tema este de la carriola, vamos, el remolque y la carreta que pondremos en Cristina, que sí estará puesto toda la mañana. Vale, volvemos a repetir, aforo limitado al número que acaba de decir el hermano mayor, que obviamente no es el deseo del hermano mayor, sino es lo que dicta el estado del alma y la fase 2 de este confinamiento. En la que ojalá entremos el lunes, ¿no? Si todo va bien, que parece que todo va a ir bien. En cualquier caso, lo van a retransmitir los compañeros de 8 Televisión también. Pues sí, se podrá seguir a través del canal de Facebook de la hermandad y de 8TV, que en su línea de colaboración y de implicación con la hermandad y con la Iglesia de Santo Domingo en Semana Santa y en los cultos nuestros y demás, pues va a retransmitirlo para aquellos hermanos que prefieran verlo desde casa o que no se pueden mover. Vale, perfecto. Eso el miércoles por la mañana, 8 de la mañana. Y además, lo ha dicho el hermano mayor, se va a realizar esa mañana, qué bonita mañana de miércoles de camino, una recogida solidaria de alimentos. Cuéntamelo tú, Joaquín, para repartir después a quien le haga falta, ¿no? Pues correcto, vamos a poner un remolque y una carreta durante toda la mañana, desde las 7:30 hasta las 2:30, estará allí frente al azulejo, y vamos a hacer una recogida de alimentos para el almacén de Cáritas. La hermandad de la Bolsa de Caridad viene colaborando con Cáritas normalmente, pero además desde el confinamiento pues estamos también implicándonos un poco en todo lo que es este movimiento de la ayuda a los demás y de centralizar el tema de los alimentos con Cáritas para llegar a donde haga falta. Y pues en esa línea vamos a tener, ya te digo, un remolque y el tema de la carreta. Todo el que quiera donar algo, pues se acerca por allí y lo entrega, que allí estarán los miembros de tu Junta de Gobierno, imagino. Efectivamente, habrá miembros de Junta de Gobierno también, tanto Juan Pérez como Tomás Sampalo nos ofrecen ayuda para irse allí a echar un rato. Vale. Esperamos, como había gente de vacaciones que no lo han podido cambiar después de todo esto, pues se van a ir allí a estar toda la mañana, y una vez que recojamos y
salgamos a las 2:30, pues se dejará en el almacén de Cáritas todos los recaudados. Perfecto. Y por último, también hemos conocido que el domingo de Pentecostés también vamos a tener posibilidad de tener un rato de unión rociera a través de la Eucaristía. Cuéntame, porque esta es una noticia muy bonita. Pues así es, ¿no? El domingo a las 10 de la mañana nos uniremos también a la Pontifical de Almonte, que presidirá el obispo de Huelva, José Vilaplana. Y después veíamos la posibilidad de convocar a los hermanos para una misa, igual que se hace en la misa de una de todos los domingos de Pentecostés, que tenemos el privilegio de tener en la ermita, pues tener un encuentro en torno a la Eucaristía para conmemorar la solemnidad de Pentecostés. Y en esa línea pues planteamos la celebración de la misa y don José nos ofreció, por aquello de aumentar la capacidad del aforo, la posibilidad de celebrarlo en catedral y así lo hemos decidido. A las 8 de la tarde también podíamos hacerlo a otra hora, a la 1, coincidiendo en eso, pero después de unos días y viendo también la disponibilidad de don José, lo más seguro era hacerlo a las 8 con la fresquita. Claro. Y pues, allí nos veremos el domingo. Sí, vamos, catedral sí tiene bastante más aforo que Santo Domingo. Que también se quedará chica. Tú lo sabes. Esperemos, pues. Hombre. La verdad es que los hermanos están respondiendo y hay ganas de vivir la romería. El rocío, la romería no vamos a tener, pero sí encontrarnos en torno a la Virgen y con la mente puesta ya en el rocío del año que viene, ¿no? Que hoy estaríamos entrando el año que viene, este mismo día, estaremos entrando en la ermita para celebrar la misa. Correcto, sí señor. Será domingo de Pentecostés, fíjate, cosa más bonita, domingo de Pentecostés. Creo que no me dejo nada, ¿no, Joaquín? ¿Tú me dices? No, en el tema de caridad únicamente añadir, dar las gracias, porque tenemos también el tema de la papeleta de sitio solidaria, que todo lo recaudado va a ir destinado al Hogar San Juan, con el hermano Juan Carlos, que está haciendo también una labor indescriptible, ¿no? Sí. Recogiendo a todos los sin techo en estos días que hemos pasado, y aparte de la labor que hace diariamente, no con motivo de la pandemia, sino el trabajo que está haciendo allí Juan Carlos, que es un trabajo precioso, y hablamos con don José y a eso íbamos a destinar el tema de la papeleta de sitio solidaria, y agradecer a todos los hermanos la respuesta que están teniendo, a las peñas, a las reuniones y familias que se están volcando. Nosotros te agradecemos a ti que hayas estado en esta mañana de sábado, este mediodía de sábado con nosotros. Eres el hombre más buscado en estos días por todos los medios de la ciudad. De hecho, te esperamos el próximo lunes en nuestro programa para inaugurar la programación televisiva, que te vamos a sacar, te vamos a secuestrar del ensayo del coro que va a ensayar, tengo entendido, el lunes a las 9 en Santo Domingo también. Así es. Porque como tú estás metido en todos los fregados también, Joaquín. Sí, no queda otra. Joaquín, muchas gracias, ¿eh? Pues un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros siempre, André. Llorando lo están diciendo la arena de Rocío. La arena de Rocío. Llorando lo están diciendo, la arena de Rocío. Llorando lo están diciendo, la arena de Rocío. La arena de Rocío, eso se lo dijo al campo, la flor se lo dijo al río. Hay que ser a la paloma, y el mío quedó vacío. ¿Quién es sorbellino? Quiere irse del cielo la luna blanca y la aurora. La luna blanca y la aurora.
al monte que suerte tiene, contigo está la pastora. Contigo está la pastora, al monte que suerte tiene, contigo está la pastora. Al monte que suerte tiene, contigo está la pastora. Contigo está la pastora, que se paren los relojes, que nos señalen la hora, que la vida y esperanza, para que ríe, para que llora. Tu pueblo te vela, te entrega sus flores, te quema su vela, te dan sus amores, las pones abuela. El aire se quedó quieto, al sol le brilló la cara. Al sol le brilló la cara, el aire se quedó quieto. Al sol le brilló la cara, el aire se quedó quieto. Al sol le brilló la cara. Al sol le brilló la cara, la arena se hizo de oro. El agua se hizo más clara y de rosa era un perfume. Tobillo romero y nada. También nos puedes seguir por Twitter. El Twitter de la web de la Semana Santa de Jerez es @cofrademanía. Síguenos, te esperamos. Bueno, sin duda una sevillana maravillosa, llorando le están diciendo, una sevillana de los Romeros de la Puebla, que nos cuenta las tradiciones de Almonte, que hoy se iban a dar cita junto a la Virgen y que durante toda la jornada de mañana hasta desembocar en la ermita junto a la marisma nos iban a permitir disfrutar de nuevo de la presencia de la Virgen en la calle. Bueno, tendremos que esperar un año. La Virgen se fue para 9 meses y va a estar 21, teóricamente, fuera de su nido. Así que, ahora que estamos hablando de la Virgen, aprovecho y os cuento la programación extraordinaria dedicada al rocío que nosotros vamos a poner en marcha el próximo lunes. Ya sabéis que por la noche vamos a tener programa todos los días a las 10 de la noche. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El miércoles, además, nos vamos a sumar a la señal de los compañeros de 8TV que van a dar esa misa de romeros a las 8 de la mañana y después vamos a repetir el programa en el que el año pasado os contamos la salida de la hermandad hasta el sanatorio. Eso será la mañana muy temprano del miércoles. Por la noche a las 10 volveremos a tener nuestro programa de televisión. Ese no varía. El sábado que viene, desde la 1 de la tarde, os ofreceremos la entrada de la hermandad del Rocío de Jerez en la aldea del año pasado, 2019. El domingo volveremos a tener programa a las 10 de la noche y el lunes exactamente igual. Y ya para el 4 de junio os repetiremos la vuelta, el regreso de la hermandad a la ciudad del año 2019 también. Este lunes a las 10 tenemos programa. De hecho, ahí os contaremos toda la programación. El de este lunes es un programa que vamos a dedicar especial al pregón del Rocío. Contaremos aquí con la presencia de Lupi de Jerez, pregonero de este año, que ya ha sido automáticamente renovado por Joaquín Vallejo para el año que viene. Bueno, pues todo eso dará forma a nuestra programación televisiva. Pero además, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el lunes de la semana siguiente, es decir, el lunes de la Virgen, tendremos la posibilidad de tener contacto radiofónico todos los días de 11:30 a 1:30, 2 de la tarde. Igual que hacíamos en Semana Santa, un programa largo dedicado a las cofradías por la noche, en este caso del Rocío, el programa os contará cosas del Rocío de otros años, sonidos, entrevistas, música sobre todo, sevillanas, rumbas, sonidos de los nuestros, ofreceremos el Ángelus todos los días, porque el programa empezará 11:30 de la mañana hasta las 1:30, 2 de la tarde. ¿Por qué digo 1:30, 2? Porque dependerá del contenido que vayamos teniendo. Creo que al final siempre nos colaremos un poquito más. Creo que la programación es ambiciosa. Hoy la vamos a publicar en nuestra página web para que tengáis posibilidad de,
de contrastarla y de consultarla, así como también vamos a publicar dentro de un rato la programación que nos ha contado Joaquín Vallejo. Y es que todo durante la próxima semana en esta casa va a girar, como hacemos cada año, en torno al Rocío. Fue nuestro compromiso en Semana Santa no abandonaros en esta fecha tan especial para todos los cofrades, y tampoco ahora en el Rocío os abandonamos, como venimos haciendo desde el año 2007, para seguir contando el Rocío a todo el que quiera estar por la mañana en radio y por la noche en televisión. Un Rocío que el año pasado también nos dejó este sonido cuando la Virgen, de regreso ya a su aldea, llegaba al templete donde se le descubrió el rostro. Tranquilo, Lili, esperad. Vuelve la radio online a Cofrademanía. Mientras dure el estado de alarma, Andrés Cañadas y todo su equipo vuelven con el Cuarto de la Acera en dos horarios semanales, los sábados desde las 12:30 del mediodía y los miércoles desde las 9 de la noche, y en riguroso directo analizaremos la actualidad de las hermandades de Jerez y de la provincia de Cádiz. Nos puedes oír a través de nuestro Facebook Live o nuestro canal de YouTube Más Jerez Televisión. Recuerda, los sábados a las 12:30 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche en directo, vuelve Cofrademanía Radio, vuelve el Cuarto de la Acera. ¿Busca una reforma profesional? ¿Busca seriedad? ¿Busca que los plazos se cumplan? ¿Necesita albañiles, fontaneros, cerrajeros o pintores? Llámenos. AMBI, Reformas Integrales, 650-41-58-66. Se pregunta la
marisma, porque este año no viene, porque el año no viene, se pregunta la marisma, porque este año no viene, cuentan que son malos tiempos y que traerla no puede. No se verán las pisadas por carriles y senderos, ni sin pecado ni guitarra, ni se verán los romeros, ni el salto de madrugada. ¿Y qué será de la Virgen cuando se acerque la hora y la su iglesia vacía y el monte diga, Señora? Cofrademanía hará el camino. Vente. Desde la cocina autogestionada Esperanza de la Yedra Coronada necesitamos tu ayuda. Desde el confinamiento, nuestra cocina no para de recibir peticiones de familias que no tienen nada que llevarse a la boca. Es el momento de ser solidario con estas familias, aportando lo que puedas en el número de cuenta que aparece en todas las redes sociales de la Hermandad de la Yedra. Y si eres de Jerez, los costaleros de nuestra hermandad todos los viernes pasaremos a recoger lo que podáis aportar. Leche, arroz, garbanzo, pasta, aceite, verdura. Llamando al teléfono 607 50 44 61. Ellos necesitan de tu solidaridad. Juntos como hermanos saldremos de esta. Es el momento de repartir esperanza. ¿Tiene para apuntar? Tome nota. Solelec se compromete a bajarle su factura de la luz. Escríbanos por WhatsApp al 658-648-648. 658-648-648 y le diremos cómo puede acceder a esa rebaja. Además, si quiere informarse de más productos de ahorro energético, entre en solelec.com. Pero para su mayor rapidez y comodidad, escríbanos al WhatsApp 658-648-648 y le informaremos sin compromiso. Seguimos en nuestro cuarto de la acera, son las, es la 1:13 de la tarde, de una muy calurosa tarde de 23 de mayo, al menos tenemos mucho calor aquí en Jerez, vamos a ver si se está un poco mejor en Cádiz. Paco Márquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés, pues se nos ha venido prácticamente el verano de golpe, ¿no? Lo tenemos también, lo tenemos encima también en la tacita, ¿no? Sí, ha sido tan brusco como aquel 13 de marzo donde nos vimos abocados a pasar del 100 al 0, como yo califiqué, ¿no? Con el estado de alarma que se nos vino encima sin casi preverlo, pues lo mismo hemos tenido con las temperaturas veraniegas y a la espera de la reapertura de las playas, que en el caso de Cádiz capital pues va a ser el 1 de junio, en el caso de las playas de la provincia pues a partir del próximo lunes. ¿Y por qué en Cádiz el día 1? En Cádiz ha sido el día 1, pues porque en principio existen, hay una especie de, hoy un esquema, estaba esquematizado, que la temporada, se había perdido lo que aquí se llama la temporada baja, ¿no? Que es del mes de mayo, y entonces, pues bueno, los preparativos, pues no, quizás no preveían que se pudiese adelantar esa fase 2, la apertura de las playas, y bueno, a contrarreloj, pues se va a tener el día 1 de junio, pero vamos, si te resumiéndote, ha sido una falta de previsión. Bueno, en fin, total, dicho sea de paso, ¿no, Paco? Dicho sea de paso. Bueno, sí, en realidad es que también tú sabes que esto prácticamente ha ido cambiando día a día, ¿no? Sí. Tampoco se esperaba a lo mejor que ayer existiese esa apertura el 25, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una vez quien espera lo mucho, ya tú espera lo poco. Bueno, y a nivel cofrade, o rociero, ¿qué tenemos por la tocita? Pues a nivel rociero, curiosamente, precisamente la Hermandad del Rocío ha puesto en marcha una iniciativa bastante curiosa, una iniciativa solidaria de la donación de un euro, ¿no? A partir de cual, pues donando un euro, pues una campaña que ha ido un poco a rebufo de la que puso el propio Consejo de Hermandades, para que todos aquellos que quieran colaborar, y ellos entienden que es el momento, andando, la han calificado como para andar por estas duras arenas, ¿no? Y es una campaña solidaria bastante novedosa en este caso y enfocada precisamente pues a intentar paliar esta crisis que se nos viene encima. Que ya está en marcha, entiendo, ¿no? Efectivamente, ya está en marcha la campaña, lleva ya casi 2 semanas en marcha y
está previsto que esté operativa durante todo el mes de junio y, bueno, prorrogable en función de unas necesidades que, como tú sabes, se nos van a ir viniendo encima conforme pase la semana. Aquí acabamos de conocer, que nos lo contaba la Hermandad del Rocío hace un par de días, una programación amplia que se ha diseñado a través de las redes sociales de la Hermandad. ¿En Cádiz va a ocurrir algo similar? Efectivamente, en Cádiz también vamos a tener una programación especial. Se suspendió el habitual pregón que tiene lugar durante la celebración del trigo, y lo que está todavía en interrogante es la procesión. Aquí la procesión se suele celebrar el último fin de semana de septiembre, sale la Virgen de Rocío, sale a la calle desde la parroquia de San José, una de las titulares, de las imágenes titulares de la feligresía de San José, y en principio, pues como estamos en esa situación de expectativa a ver lo que pueda ocurrir a partir del mes de septiembre, pues es lo que ahora mismo está en el aire, ¿no? ¿Qué va a pasar con la procesión de alabanza? Yo estuve en San José en el año 2010, yo di el pregón del Rocío de Cádiz. Sí, que es verdad que es una hermandad muy joven, como tú ya sabes, ¿no? Cádiz no es una ciudad de tradición rociera, pero sí es una hermandad que ha crecido y que se ha ido adaptando mucho a los nuevos tiempos con una serie de juntas de gobierno que han venido trabajando muy, muy fuerte y muy duro y muy bien a través de haciendo de la hermandad, pues bueno, recorriendo un camino que es complicado, ¿no? Porque evidentemente a nivel provincial, pues la fuerza que tiene la hermandad de Jerez o la fuerza que tiene la hermandad de San Lucas, pues incomparable, ¿no?, con la que tiene la hermandad de Cádiz. Bueno, ¿y qué otras cositas tenemos por ahí? Pues mira, comentarte que a propósito de eso, pues que los actos de gloria han sido suspendidos ya de manera definitiva. En la procesión del Carmen no se va a celebrar. El pregonero, que era Iván Roa, precisamente gran rociero, pues ha sido ratificado, al igual que fue Andrés García Requejo como pregonero de la Semana Santa, pues ha sido ratificado como pregonero para el próximo año. Destacar también que a partir del martes se va a proceder a la atención personalizada por parte del Consejo de Hermandades para la devolución de los abonos, dado que la tesorería tiene los datos de las personas que adquirieron sus abonos y sus sillas a efecto, a lo mejor, tanto abonos como sillas particulares para el día suelto, pues se le va a proceder a devolver el dinero. Eso está ya, y está confirmado ya entonces. Esta noticia es más fresca imposible, porque yo comenté aquí la semana pasada que el 27 miércoles, ¿no? Sí. Era cuando se iba a proceder a devolver el dinero, no se había articulado todavía una fórmula de qué forma se iba a hacer, y ya desde esta mañana se sabe que se va a atender de forma personalizada a los usuarios de la silla. Allí en Jerez creo que tenéis un pleno extraordinario o algo he querido leer, ¿no? El día 4 de junio, correcto, hay pleno para abordar esta situación. Exactamente, en Cádiz en este caso se ha acordado ya de manera un poco más a través del Consejo, ¿no?, como órgano coordinador, que se devuelva de forma personalizada a los abonados. ¿El importe íntegro del palco? El importe íntegro, sí, no se va a estudiar otra posibilidad. Había verdad que también comenté aquí que se estaba estudiando la posibilidad de que se guardase ese dinero en fondo, pero se ha decidido que no, que se devuelve el importe íntegro. Lo que sí te hacen, evidentemente, mantiene en este caso la antigüedad, por así decirlo, ¿no?, y la prioridad para renovarlo en caso de que, si Dios quiere, pues tengamos una Semana Santa normal en 2021. Vale, fenomenal. ¿Algo más? Sí, contarte un par de cositas curiosas, que las hermandades de Miércoles Santo también han, sobre todo por lo que supone eso de la armonía entre los días, entre las jornadas cofrades, ¿no?, pues que las hermandades del Miércoles Santo han creado un fondo común, ¿no?, entre todas ellas para atender diversas necesidades. Han empezado con un importante reparto de toneladas de alimentos y de dinero en efectivo, en este caso para familias necesitadas, que las iglesias se van reabriendo poco a poco al culto, con imágenes muy curiosas de dolorosa ataviada de negro, en este caso como la Virgen de las Angustias, de la Hermandad de Lesión. Se están viendo imágenes en las iglesias que son poco usuales para un mes de mayo, ¿no?, que es el mes de María. Y comentarte una noticia también de última hora, que también se ha sabido en estos últimos dos días, que la imagen de Nazareno del Amor pues se va a hacer retirada del culto para proceder a la restauración que van a llevar a cabo los ya prestigiosos restauradores Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, que son los mismos que van a abordar la restauración de la Virgen de las Penas de la Palma. Ajá. Y de la Virgen de las Lágrimas de la Archicofradía de Columna. Completísima la información que Paco Márquez nos trae una semana más desde Cádiz. Muchas gracias, Paco, y cuidado con el calor, ¿eh? Sí, cuidadito. Un abrazo grande. Un abrazo. Cofrade Manía. Antes se daba mucho el caso del imaginero que restauraba, incluso remodelaba. Aquí hemos tenido casos, bueno, aquí en muchos sitios. Incluso flagrante, casos flagrantes. Incluso en Sevilla. Entonces, por lo que quiero decir, afortunadamente... Es que le ha llegado un WhatsApp con un naranjito, pero se está riendo. El primer mensaje a Jorge, sí, a Jorge. A
Para venir arriba, ¿no? Para venir arriba. Toda la vida de Dios se ha ligado por la radio mandando un mensaje subliminal. Sí, que es verdad. Es correcto. Sí, verdad. Bueno, pues lo que quería decir era eso, que hoy por el... Es Radio La Isla, que me encontré una cartera, es Radio La Isla. No, está mal, está mal. Dilo otra vez porque... Entonces... Que era una marcha de la Santa. Entonces lo que... Te corté de lo mejor de la historia de este programa. Sí, sí. Entonces lo que quería decir era eso, que hoy día el tema de la restauración se hace por restauradores aquí en... Cofrademanía.com. Hola a todos, soy Julia Garrido y tengo algo muy importante que deciros. Y es que desde hace ya mucho tiempo, la Hermandad de la Hiedra de Jerez de la Frontera está haciendo una cocina solidaria y ahora en estos momentos, justo cuando más lo necesitamos, hay personas que no tienen para un desayuno, para un almuerzo, para una cena, y esto es lo que ellos pretenden, darle de comer a todas esas personas que lo necesitan y que no tienen medios. Así que por aquí abajo os dejo un número de cuenta para que ingreséis lo que ustedes podáis, y si no podéis ingresar, porque hay mucha gente que no puede, no se lo puede permitir en este momento. También os dejo un número de teléfono, ¿vale? Para que llaméis, así todos los viernes sus hermanos pasan a la recogida de alimentos, pasan puerta por puerta y aportar lo que ustedes podáis, lo que ustedes podáis. Por poquito que sea, haréis a mucha gente feliz y más ahora en estos momentos, ¿vale? Saldremos de esta, mucho ánimo, mucha fuerza. Desde la cocina autogestionada Esperanza de la Hiedra Coronada necesitamos tu ayuda. Desde el confinamiento, nuestra cocina no para de recibir peticiones de familias que no tienen nada que llevarse a la boca. Es el momento de ser solidario con estas familias, aportando lo que puedas en el número de cuenta que aparece en todas las redes sociales de la Hermandad de la Hiedra. Y si eres de Jerez, los costaleros de nuestra hermandad, todos los viernes pasaremos a recoger lo que podáis aportar. Leche, arroz, garbanzo, pasta, aceite, verdura. Llamando al teléfono 607 50 44 61. Ellos necesitan de tu solidaridad. Juntos como hermanos saldremos de esta. Es el momento de repartir esperanza. Suena la marcha de Abel Moreno, Virgen de los Estudiantes, cuando marca el reloj la 1:23 de la tarde. Y ya sabéis que todos los sábados tenemos un huequecito en nuestro programa, antes justo de la tertulia, para seguir abordando esa campaña solidaria interesantísima y, por supuesto, súper necesaria de la Hermandad de la Esperanza de la Hiedra, la cocina autogestionada. Luis Fernández, compañero Manteca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos en el lío, como que dice, en el lío. En el lío. Ayer tocó recogida de alimentos, imagino, ¿no? Sí, cogimos recogida, cogimos 2.000 kilos, hemos bajado 1.000 kilos de la semana pasada a esta. También se viene la cosa, también hay más hermandades que se han puesto las pilas, ¿entiendes, no? Y hay más gente pidiendo, ¿tú me entiendes? Normal. Baja, pero vamos, que yo que las donaciones van siguiendo más o menos su curso. Si no vienen por la de la Hiedra, que vengan por otras hermandades, por lo importante que digo, ¿no? Que esto siga y que esto no se pierda. Que la necesidad, como te dije hace mucho tiempo, esto va a seguir y ahora viene lo peor. Bueno, la cocina va a seguir, imagino, ¿no? La cocina, como te dije la semana pasada, teníamos ahí una duda de que Caritas iba a cerrarla un tiempo porque por el tema este de construir por los compañeros de voluntarios tal y cual, y con la Hiedra también los cocineros, los chefs, que también tienen que se incorporar a sus trabajos. Sí. Y la semana pasada estuve comentando de que la cocina de la Hiedra se cerraba, pero como te dije la semana pasada, espero que te cerrara una semana, o se cerrara 15 días, que busquemos che, busquemos una fórmula, ¿sabes qué? Si no, sí. Hay que buscarla, porque te digo, la necesidad sigue. Tú de lo que me estás hablando, no es de un cierre, es de un reajuste. Teóricamente un reajuste, lo que pasa es que yo tengo el reajuste. Te explico la historia. Normalmente la cocina de la Hiedra, yo no lo sabía, pero julio y agosto cierra. Cuando en épocas normales, sí, ¿vale? Sí. Pues son 6 meses la historia. Entonces, lo que no quiero es que en vez de junio, Caritas trabaja a un ritmo que no es que trabaja normal, son gente que trabaja más despacito para ubicar tal cual. Lo que no quiero que se nos cuele, que digan el 30 de junio no tenemos familia y en julio y agosto vivimos cerrados, porque la necesidad está y nosotros desde la Hiedra queremos seguir recogiendo alimentos. Después vamos a saber perfectamente que a partir de junio tenemos otro tipo de campaña que vamos a seguir con eso. Mi intención, y se lo dije ayer a la hermana mayor, yo quiero que la cocina esté cerrada
7 o 15 días como máximo, porque la necesidad está. Nosotros vamos a seguir recogiendo alimentos, nosotros vamos a seguir haciendo todo. Sí, bueno, la campaña continúa, claro, por lo que entiendo. La campaña continúa. Que los vídeos terminen a final de mes no significa que nosotros dejemos de trabajar. No, se está preparando otro tipo de campaña, mucho más fuerte, otro tipo de campaña distinta, pero que, ¿tú me entiendes? Que nosotros queremos seguir. Ahora mismo estamos dando de comer a personas mayores, ¿tengo entendido? Son unas 100 personas más o menos, y esas personas tendrán que seguir comiendo. Hay algunos, por ejemplo, que quieren pasarlo al tema de bolsas, lo que puedan hacer autosuficiente, perfecto, pero hay personas, por ejemplo, que no son autosuficientes. Por comentarte algo, ayer entró una persona que se le ha roto la cadera en dos horas. Claro. con 80 años. O sea, esa persona no tiene solución, teóricamente. Y no podemos dejarla 15 días sin comer, es la cuestión mía, es lo que yo opino. Ya. Es lo que es bajo mi opinión, no me da ayer, algo que es bajo mi opinión. Bueno, tú ya sabes que cuando lo tengáis más o menos claro, aquí estamos todos los días, aunque ahora empezamos el lunes nuestra programación rociera, pero si hay que echar un cable, aquí estamos, a lo que haga falta. Por eso lo sé perfectamente. Yo sé que gracias a Dios los compañeros y tú con Cofra de Manía me estáis echando un cable muy grande en el tema este. También quiero decir una cosita. El otro día la nota de prensa que mandó Caritas, creo que ha sido un error, se mentó a mucha gente y la cocina autogestionada de la Plaza de la Hiedra se mentó. Espero que haya sido un error, no sé si lo van a solucionar. Habrá sido un despiste, hombre, entiendo. Un despiste. Gordo, despiste. En cualquier caso muy muy gordo el despiste. No, te explico el despiste que hay detrás de la cocina autogestionada de la Hiedra, habemos más de 100 personas. Es un despiste y muchas raciones dadas. Sí, importante, un despiste muy importante. Muchas raciones dadas, mucha gente implicada, muchas donaciones, mucha gente recogiendo, mucha gente jugándose la vida fuera con el bicho, y te estoy comentando, la recogida teóricamente la tenemos los viernes de domicilio, pero yo estoy recogiendo comida de empresas y de eso desde el lunes. O sea, yo tengo ya dos recogidas para lunes y martes, para la cocina de la Hiedra. Ajá. Lo que no quiero que esto pare, quiero que se pare porque ahora mismo, si está todo el mundo calentito, yo mucho con el tema este, vamos a hacer los que podamos seguir, ¿tú me entiendes? Podemos echar un cable, podemos seguir. Yo entiendo perfectamente que habrá mucha gente voluntaria que tiene su trabajo y es distinto. Por supuesto, por eso estamos estudiando una campaña que sea distinta para el mes de junio. Pero que bueno, la intención nuestra es seguir y lo para mejor. Vale, pues con eso nos quedamos y ya sabéis que contáis con nosotros para lo que os haga falta. Hoy hubiera tenido lugar la segunda etapa del rocío de este año. ¿Cómo lo llevas tú? Que tú también eres rociero de cuna. Yo te voy a decir una cosa. El día de hoy lo tenía yo marcado en el calendario en rojo. Y te explico por qué. Claro. Y te voy a explicar por qué. Esto es muy sencillo. Yo le he tratado de la Virgen del Rocío al monte. Uh-huh. No fui porque todavía no estaba yo muy condicionado y todavía yo pasaba un tema de males, de psicológico y eso. Yo estaba muy parado porque sabía que había mucha gente, tal y cual. Y digo, mira, pues para la vuelta que siempre es más tranquila, hay menos gente, es de día, no es de noche. Y digo, mira, pues lo tenía marcado en rojo en el calendario. O sea, yo tenía que estar ahora mismo en el monte. Claro. Yo tenía que estar ahora mismo en el monte. Y yo. Los traslados, digamos, del rocío a la aldea, del rocío al monte. Pues yo creo que desde que tengo uso de razón, creo que lo he vivido todos. Pero sin embargo, los de vuelta, no la avenida, sino la vuelta, normalmente siempre lo he dicho, cuando íbamos con la furgoneta para cargar los fiestos de la casa y cosas tan características, que son los típicos, que mañana, día como mañana, domingo, sábado, domingo, y el domingo se veía la Virgen directamente por ahí por el medio del camino, de día, por varias historias, pero con muchísimo menos gente que cuando va a la avenida. Entonces yo digo, mira, pues voy este año a la avenida, voy a ir a la vuelta en vez de la avenida, porque hay menos gente, ¿tú me entiendes? Te toca esperar un año, Luis. Me toca esperar un año, vamos, que allí estaré seguro. Si Dios quiere, claro, si Dios quiere, allí estaremos. Dígame, si Dios quiere la avenida de Rocío, así lo quiera, ¿entiendes? Pero mi intención es marcar el rojo. Y la verdad que yo, intentando de lo pensar hecho, intentando de lo pensar en el Rocío, porque el Rocío, yo sé perfectamente que es una convivencia, se vienen muchísimas cosas, muchos recuerdos, mucha gente que no está, mucha gente, te acuerdas de mucha gente, yo sé, yo tengo recuerdos de Rocío de mi niñez y de cosas que ya no existen, ¿no? Pero que se pasó muy mal, y para pasar esto lo más fácil posible es intentar de estar ocupado con otras historias, claro. Tener la mente ocupada, y de todas maneras voy a seguir, por supuesto, voy a seguir la programación de Cofra de Manía en radio y en televisión,
porque no había estado, bueno, voy a seguir, por supuesto. Pero que mientras tanto intentaré de tener la mente ocupada, ¿no? Ahora mismo estoy con el tema de la llave, también, ¿no? Y intentar de estar lo más distraído posible, porque yo sé perfectamente, y el lunes no sé, el lunes de 20 José, yo normalmente lo paso muy, muy, muy mal. Bueno, pues apúntate en rojo el 16 de mayo de 2021, que será el domingo de traslado de la Virgen de ida hacia la aldea, ¿vale? ¿16 de mayo? Claro, dentro justo de un año será domingo de Pentecostés. El día 23 de mayo de 2021 será domingo de Pentecostés, 16 el traslado, la llegada a la ermita de la Virgen. Qué buen día va a traer Rocío ahora mismo, ¿eh? Bueno, le pa' ti, Luis, le pa' ti. Buen día, 23 de mayo con este sol, con hombre, esta alegría. Hombre, por favor, madre, por favor, bueno, déjalo. Luis, un abrazo. Te lo compro. Venga, adiós, Luis, adiós. Vive lejos de su pueblo por razones de trabajo. Por razones de trabajo. Vive lejos de su pueblo por razones de trabajo. Que no tenía dinero y emigró a un país extraño. Echa de menos a su gente, la tradición de su pueblo, la tradición de su pueblo. Que de 7 en 7 años vuelve por viejo sendero. Yo quiero volver, yo quiero hacer el camino bajo ese cielo de estrellas y llevar a la pastora por las calles al monteño. Le roba el aire, agosto le roba el aire, la caricia pa' tu cara. Le roba el aire, agosto le roba el aire, la caricia pa' tu cara. Agosto le roba el aire, la caricia pa' tu cara. Las caricias pa' tu cara. Cambia por la luz que da brillo a tu mirada. Agosto le roba el aire, las caricias pa' tu cara. Todo es tan bello, tan bello, todo es tan bello, que el viento por un instante se va durmiendo en tu pelo. De media tarde se perdía ante los pinos, se perdía ante los pinos, y acaso de media tarde se perdía ante los pinos, reflejándose en la huella que dejan los peregrinos. Caminaba en mi mente un rumbo fijo y al fondo una ermita blanca, y en ella estaba el sentido de cada paso que daba. Estaba hablando con ella y sentía mi aliento, que en los cielos estaba escrito que cada paso que diera me llevaría a Rocío. Crecido juntos y en una misma ilusión, y en una misma ilusión habíamos crecido juntos, y en una misma ilusión soñando en viejos caminos y en llevarla en procesión. Y de su tierra marchó buscándose un porvenir, ya nunca jamás volvió, se olvidó de aquella cosa que desde niño soñó.
¿Cuántas veces criticó las costumbres de su pueblo, la fe donde se crió? Solo por fama y dinero de su gente se olvidó. Vuelve la radio online a Cofrademanía. Mientras dure el estado de alarma, Andrés Cañadas y todo su equipo vuelven con el cuarto de la acera en dos horarios semanales. Los sábados desde las 12:30 del mediodía y los miércoles desde las 9 de la noche y en riguroso directo analizaremos la actualidad de las hermandades de Jerez y de la provincia de Cádiz. Nos puedes oír a través de nuestro Facebook Live o nuestro canal de YouTube Más Jerez Televisión. Recuerda, los sábados a las 12:30 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche en directo, vuelve Cofrademanía Radio, vuelve el cuarto de la acera. ¿Busca una reforma profesional? ¿Busca seriedad? ¿Busca que los plazos se cumplan? ¿Necesita albañiles, fontaneros, cerrajeros o pintores? Llámenos. AMBI, Reformas Integrales, 650-41-58-66. Se pregunta la marisma, ¿por qué este año no viene? Marisma, porque este año no viene, cuentan que son malos tiempos y que traerla no puede. No se dejan las pisadas por carriles y senderos, ni sin pecado ni guitarra, ni se verán los romeros, ni el salto de madrugada. Que la hora irá a su iglesia vacía y el monte diga: Señora, será cuando tú la pidas. Cofrademanía hará el camino. Vente. Desde la cocina autogestionada Esperanza de la Yedra Coronada necesitamos tu ayuda. Desde el confinamiento, nuestra cocina no para de recibir peticiones de familias que no tienen nada que llevarse a la boca. Es el momento de ser solidario con estas familias, aportando lo que puedas en el número de cuenta que aparece en todas las redes sociales de la Hermandad de la Yedra. Y si eres de Jerez, los costaleros de nuestra hermandad todos los viernes pasaremos a recoger lo que podáis aportar. Leche, arroz, garbanzo, pasta, aceite, verdura. Llamando al teléfono 607 50 44 61. Ellos necesitan de tu solidaridad. Juntos como hermanos saldremos de esta. Es el momento de repartir esperanza. ¿Tiene para apuntar? Tome nota. Solelec se compromete a bajarle su factura de la luz. Escríbanos por WhatsApp al 658-648-648. 658-648-648 y le diremos cómo puede acceder a esa rebaja. Además, si quiere informarse de más productos de ahorro energético, entre en solelec.com. Pero para su mayor rapidez y comodidad, escríbanos al WhatsApp 658-648-648 y le informaremos sin compromiso. La 1:00 p.m, 39 minutos. Nos separan 21, no, ya 20, porque ya da las 13:40. Nos separan 20 minutos de las 2:00 p.m. de este calurosísimo sábado 23 de mayo. David Montes, buenas tardes, ¿cómo estás? A la paz de Dios, querido Andrés. Pues aquí intentando llevar calor como se puede. Pero bueno, vamos a hacerle. Hoy nos queda pasar una tardecita de calor importante, ¿eh? Sí, sí. Hoy. Yo hoy, en vez de cantarme, que tú sabes que soy muy del vino de Jerez, me he decantado por un poquito de vermú, también de Jerez. Saludo a Manolo Lozano, ya mucha gente sabrá por dónde voy. Así que le he echado un turroncito de hielo y una rodajita de naranja. Y a charlar con
hasta la del Rocío de Consolido que le ha faltado y Cofre de Manía. Qué mal te cuidas. A eso le falta un poquito de sifón de merino. Sí, claro, claro, claro. Tampoco el antiguo tú, pareja. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo solo recuerdo perfectamente de toda la vida de Dios en el pasaje. En el pasaje enfrente de mi confitería, que era donde más sifón se vendía del mundo, después del vino Sierra. Yo recuerdo, Miguel, que mi abuelo sí que tenía sifón en su casa. ¿Y mi abuelo? Mi abuelo lo tenía. Mi abuelo fue toda su vida, lo mismo que tenemos a Diego Marga, que su único trabajo ha sido, estaba con las flores toda su vida, pues mi abuelo toda su vida fue el ordenanza de don Emilio Gustavo, ¿me entiendes? Dime. Voy, me meto yo por medio. Que Miguel, que hemos comenzado hoy el programa con la reflexión que esta mañana has escrito en Twitter, que me parece una reflexión de lo más acertada, ¿eh? Y además de lo más necesaria. Pues muchas gracias, la verdad es que fue de esas cosas que hice a la hora que yo suelo hacer esas cosas, que es por la madrugada, anoche cuando estaba tranquilito, y la verdad es que creo que sí, creo que de vez en cuando debemos de decir las cosas, y creo que se ha hecho una extraordinaria labor, una labor fabulosa, pero que vamos a seguir mucho tiempo y que las cofradías siguen y que las cofradías están siempre en eso. Claro. Que es lo que toca, ¿no? Claro, pero que de vez en cuando hay que decirlo. Creo que de vez en cuando hay que decirlo porque hay muchos que se les llena la boca de sacarnos siempre las cosas negativas, pues nosotros tenemos que sacar las cosas positivas. ¿Qué quiere conseguir? Yo lo siento así. Además, como tenemos, lo bueno que dice el ser humano, dice que lo que tiene memoria selectiva es sacar las cosas malas que le pasan, se termina olvidando. Al final, lo que nos tenemos que quedar con el pozo de la gran mano en la que se ha convertido pasar un cable a mucha gente que no puede, del mundo de las cofradías. Sí, pero si no. Que no deja la continuidad de un trabajo que se tiene cada año. Pues claro. Ahora no tiene tanto. Ahora tiene más visibilidad que antes porque se ha hecho mucho más necesaria. Y además no solo eso, sino que es que va a seguir. Que es que las hermandades no paran. Es que ahora mucha gente se va a retirar porque ya cumplió su cometido. Pero las hermandades, su cometido es durante los 365 días del año, todos los años de su existencia. Claro. Y eso está ahí. A ver, mira, yo recuerdo, al final, esta labor callada que viene de antaño, yo recuerdo de los vales que daba mi hermandad en Nazareno para ir a la Avisuela. ¿Conocéis de la Avisuela? Sí, hombre. A ver, pues eso porque estamos hablando de 30 años por lo menos o más, ¿no? ¿Pero la Avisuela en la Plaza Vargas o en...? La calle Gibraleón. En la calle Gibraleón. Pero eso fue después. Claro, es que tú eres muy antiguo, Miguel. Antes estaba en la Plaza Vargas. Está hablando con el Andrés, que tiene 50 y yo tengo 40. Es decir, que yo tengo 56 y yo me acuerdo de sí, Miguel, de pero tus seis, esos 6 años de diferencia tuya han sido muy intensos. Yo muy chico estaba ya vendiendo hielo en la calle Mesón. Por eso te digo, claro, yo me refería a eso. Yo estaba a punto de pegarte el carnet del coche y no había nacido, Miguel. Miguel ya retransmitía partido de fútbol y tú no habías nacido, David. No, seguro. Eso yo doy feo. Bueno, pues lo dicho, que me ha gustado mucho tu reflexión y que la he retuiteado y la he utilizado como de editorial para nuestro programa de hoy. Un programa que hoy... Sí, dime. A tu disposición. Perfecto, bueno, que yo... Se puede leer, Andrés, en Twitter y en Facebook, que está a los dos lados. Sí, tú sabes que yo es que el mundo Facebook lo manejo poco. Exactamente, que la pueden ver los dos sitios, la pueden buscar. Que yo que me estoy escuchando y que no sean del mundo Twitter, porque sepan que también anda por ahí. Bueno, y hoy es un programa que nos sirve de antesala a la amplia programación rociera de esta casa, que, repito, comienza este próximo lunes con programa de radio todos los días a las 11:30 de la mañana y programa de televisión todos los días a las 10 de la noche. Las cofradías en Semana Santa nos dieron un ejemplo, no solamente, como dice Miguel, de solidaridad, de trabajo, de entrega, sino además de compañía a sus hermanos, que fue un trabajo muy interesante, porque todas las cofradías se buscaron la vida para que a través de Twitter, de Facebook, de YouTube,
como fuera, de correo electrónico, de WhatsApp, sus hermanos se sintieran arropados por sus juntas de gobierno, por los que llevan los destinos de la hermandad. ¿Creéis que la...? Y de llamadas a preguntar cómo estaba el hermano mayor, de cómo se encontraba, si tenía algún problema. Correcto. La verdad es que fue muy interesante y creo que también la Hermandad del Rocío puede ir por ahí, me imagino. Sí, la hermandad ha hecho una programación. Pero con un agravante, ¿eh? Sí. No, digo que ya Joaquín hoy nos ha contado, Joaquín Vallejo, que la Hermandad del Rocío está haciendo lo mismo. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Cómo creéis que vamos a vivir entre todos esta romería sin romería? Un camino estrella. Pues yo de momento a mí Joaquín Vallejo me sorprendió el otro día. Me sorprendió el otro día porque me imagino que han rebuscado por archivo y van a sacar cosas. Y a mí me mandó una grabación mía que yo casi ni la recordaba, que debe ser del año 93 o 94, en el cuartel de la calle de la Sangre. Cuartel de Caballería. Efectivamente, el último año que la hermandad entró. Y entonces me mandó una grabación que alguien habrá buscado por ahí, y la verdad es que me hizo ilusión. Me hizo ilusión el recordar ese momento. Oye, Miguel, tú, venga, para la estadística, ¿tú sabes qué ocurrió la noche antes de aquella entrada en el cuartel de caballería? Pues no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo. Piensa en fútbol. ¿Piensa en fútbol? ¿Qué año fue? ¿El 93 o 94? Es que no me acuerdo si fue 93 o 94. Yo recuerdo que Javier Clemente era entrenador del Español, y sí, iba con una ventaja de 3 goles a Alemania a jugar. Esa fue el partido de vuelta. Correcto. De la final de la Copa de la UEFA. Contra el Leverkusen, creo que era, un equipo de estos. Efectivamente, sí, que quedó 3-0 y después... Le remontaron. Efectivamente, le remontaron de vuelta. Hay que tener en cuenta que casi siempre, el Rocío coincidió con finales de competiciones europeas, Y la feria. Bueno, ¿qué te voy yo a contar? ¿Verdad, David? Hombre, cuando tú lo veías por medio de la calle Bellavista, coño de pavón, coger el seguidillo con el casquito puesto, digo, ya está escuchando. Hombre, Tomás San Pablo me recordó el otro día. La final que le ganó el Sevilla al Dnipro un miércoles de camino de vuelta, cuando la hermandad acampa en Marismilla y yo cojo mi casquito y me pierdo por el coto. Y hay mucha gente que a esa hora también se pierde por el coto, pero no, para otras cosas, no para hacer lo mismo que yo. Y la gente que estaba en el baño, la gente que estaba, escuchaba un loco gritar. Yo recuerdo, André, un ascenso del Jerez. En el Rocío. En el año 86. El gol de Poyato. En el año 86, claro. El partido contra el Ceuta. ¿Tú sabes con quién escuché yo ese partido? ¿Por la radio? Ese estaba yo. 1-0. Estaba yo en Matalascaña. Pues yo no sé también, Matalascaña. Ese partido me acuerdo yo. Yo estaba con Juan Manuel López Tubío. ¿Te suena de algo? Sí, siempre. Pues yo aquel día estaba en Matalascaña porque yo estaba entonces en la COPE y fue el primer camino que se hizo. Correcto. Y entonces, aquel domingo de Rocío, estábamos preparando para irnos para la aldea y estábamos todavía en Matalascaña escuchando ese partido y además... ese partido que siempre pues me traerá un recuerdo, ese partido no, sino lo que fue aquel partido. No podía estar, tampoco podía estar Manuel Morales, que estaba en el Rocío, estaba Manuel Ladrón de Guevara y estaba por allí también el siempre recordado para mí Eduardo Rinconada. Hombre, por favor. El famoso que confundió aquello del codazo apoyado. Cuéntalo. Uno de los grandes que también se quedó sin dar pregón de Semana Santa. Correcto, dice yo. Eduardo Rinconada, que yo siempre querré muchísimo, porque además conmigo se portó extraordinariamente bien en aquellos años en la COPE, y aquello fue curiosísimo. Estaba él dando un partido y pues se le trabó y el codazo apoyado pues se convirtió
El collazo, el pollazo a colate. El pollazo a colate. Aquello fue extraordinario. Eduardo era un tío fenomenal. Y ya digo, pues aquel ascenso del Jerez lo recuerdo perfectamente en el Rocío. Año 86, ayer. Yo estaba en la casa de hermandad. Yo estaba en la casa de hermandad de Jerez, allí en la calle Almonte. Y yo recuerdo, no se me olvidará nunca. Yo podré vivir 500 años si el Señor quiere, pero nunca olvidaré ese Juan Tubío. Salí corriendo desde su habitación con un transistor de los que se compraban en Taiwán, ¿te acuerdas? Que medía dos cuartos. En la honorable calle Medina. Aquello era enorme, era, y ese transistor con la antena para arriba, aquí en la oreja, y salió Juan vestido de corto, pero con la camiseta, o sea, de cuando uno se está desnudando del traje de corto, y dijo, ¡go de pollato! Y se lió una en la casa de hermandad, y el resto del partido lo escuchamos todo con Juan apoyando al transistor en el brocal del pozo de la casa de hermandad. Ayer, fíjate, ayer. Sí. 34 años ya. Bueno. Momento vivido, siempre esta fecha pues te recuerda de ese tipo de cosas. Bueno, ¿y qué nos tocará? ¿Qué nos tocará vivir este momento, David? ¿Qué nos tocará? Ese año que nos tocará. Mira, yo te voy a decir una cosa, Andrés, momento de impreso seguro, porque además van a ser una semana de sensaciones, ¿eh? Claro. Porque desde que nosotros hoy hubiéramos estado montando las casas ya en la aldea, bueno... Hoy estaría la Virgen llegando a la aldea, ¿no? No, mañana. Mañana. El salto hubiera sido esta noche. Bueno, o esta tarde. No. A las 8:30 la función de iglesia y después lo que ellos quieran. Exacto. Esta noche hubiera sido exacto. Y lo hubieran tapado en chaparrada, ¿vale? Y llega la Virgen a la aldea a la tarde, ¿sí? Y ya vestieron para adentro, ¿no? Hubiéramos vivido la venida de la Virgen, que por supuesto pues, es un momento importante. Además, nosotros hemos vivido la procesión de Reina también hace ya algunos años, ¿eh? Añitos, creo que allí en Almonte, una procesión que es preciosa, y la verdad que este 2021 pues, nos hubiera deparado muchas sensaciones importantes, porque claro, son momentos que ocurren una vez cada 7 años y en la vida pues uno no tiene la suerte de poderlo vivir todos los días, ¿no? Y claro, lo que decías tú conforme a la entrevista a Joaquín Vallejo, Andrés, es que va a ser una semana, hace 10 días con la hermandad trabajando a tope. La diferencia con respecto a la Semana Santa es que a cada hermandad le tocó lo suyo el ratito que le tocó, y eran 40. Pero es que sí es una 10 días, ¿eh? Sí, correcto. Pero hay una diferencia abismal entre la Semana Santa y el Rocío. Y es que la Semana Santa nos tocó en el peor momento, en que teníamos que estar encerrados en casa, que no podíamos salir, en que la mayoría no pudimos ir a nuestras iglesias a ver nuestras imágenes titulares, y mientras que este Rocío ya estamos en la fase 2, la gente de Huelva van a poder ir al monte y habrá quien tenga la suerte de poder entrar a ver a la Virgen. A mí me gustaría saber hasta qué punto puede que haya alguna que otra medida restrictiva en la aldea, ¿eh? Pero en la aldea, en Almonte. En Almonte lo que sí va a haber seguro es pues una medida restrictiva para entrar en la parroquia, que ya están, y yo me imagino que los cultos que se van a celebrar serán a puerta cerrada. Bueno, lo principal, lo tenemos publicado, los cultos son retransmitidos. El aforo está limitadísimo en la parroquia. De hecho, en la parroquia solo se visita de lunes a viernes y sin posibilidad de que nadie se siente. Hay un circuito para que la gente entre por una puerta y salga por otra. Tienen prioridad las mujeres que llevan a niños pequeños y los ancianos. Y los sábados y domingos está la parroquia cerrada. Y el aforado de la parroquia comienza en la plaza, justo a la altura de la casi en la puerta del ayuntamiento, todo delimitado con vallas y vigilado por la Guardia Civil, o sea que más imposible. Pero que yo iba por ahí y iba por el paso siguiente. ¿Cuánta gente es capaz de llegar al monte? Mucha gente, por eso se han tomado estas medidas. Claro, ¿me entiendes? Que el rollo puede decir, bueno, es que esto da, aquí cabe la gente que sabe. ¿Me entiendes?
Y claro, tú miras y dices, bueno, Huelva son no sé cuántos miles, todos los pueblos de Alhambra pueden llegar a salir, es que hay qué complejo, ¿me entiendes? Entiendo que tiene que ser materia de estudio importante, por supuesto. No, nada más que Almonte tiene una población de 24.013 personas. Y nada más que con esas 24.000 ya tiene cubierto todo lo que quiera. Claro. Exacto. Y si Huelva son 70, 190, 100.000, que no sabéis dónde por la ciudad, pues... No, Huelva la provincia son unas 600.000 personas, me parece, por ahí. Y claro. Es que, ¿sabes por dónde voy, no? Es decir, sí, claro, claro. Sí. Bueno, lo sabe todo el mundo porque la rueda de prensa que dio hace unos días el presidente de la Matriz, Santiago Padilla, dijo que se habían tomado estas medidas porque la devoción a la Virgen trasciende toda la frontera y que, bueno, había que tomar las medidas en previsión de estos números que vosotros estáis dando. Vamos, en previsión de lo que tú estás contando, David. Claro, sí, que ahí podría llegar en esta fase 2 solo la gente de la provincia de Huelva. Correcto. Porque la gente de la provincia de Huelva son 519.932 habitantes, con lo que se podría formar la... evidentemente la mundial, y evidentemente todo esto hay que controlarlo, que saben que tienen que controlarlo, pero digo que estamos en una fase en la que, por ejemplo, pues una peña rociera que tenga su casa, puede montar un pequeño encuentro de 10, pues pueden vivir por lo menos conjuntamente esos 10, esa reunión, mientras que en Semana Santa pues nos tenemos que limitar a estar en nuestras casas con los nuestros. Sí, esa diferencia es sustancial. Correcto. No, y yo creo, Miguel, que va a ser que nos duela un poquito más en Florida, ¿cierto? Seguro. Sí, no, pero que seguro que va a haber encuentros, que va a haber grupos que se van a reunir, que va a haber gente que incluso que sería muy bonito. Yo creo que la noche de Pentecostés, del domingo al lunes, el reunirse en una pequeña vigilia, en una casa o en una peña, pues puede ser muy bonito y puede ser un momento de reflexión, de pensar, de rezar. Complicado, ¿eh? Una noche complicada, ¿eh? Muy complicada. Hombre, ya te lo digo yo. En la que seguro que, al igual que pasó en la madrugada, pues va a haber muchos vídeos. Yo no sé si Canal Sur también pues repetirá durante la noche la Virgen. Programación habrá seguro y se estará preparando. Sí, te digo de que durante... Igual que pasa con la Virgen de la Cabeza, son romerías que trascienden de... Yo sé, por ejemplo, que se va a dar la función solemne del domingo sí, por la mañana. Está confirmado que lo hace ganar. Sí, o sea, efectivamente, pero... Pero yo lo que decía es que el domingo por la noche, del domingo al lunes, pues puede que haya eso, que mucha gente no duerma esa noche. Porque igual que pasó en la madrugada, donde muchísima gente no durmió esa noche y estuvo, pues puede suceder y puede ser una noche bonita, una noche de sentimiento, de emociones, de recordar, de acordarse de lo suyo. La verdad es que van a ser momentos y sentimientos especiales, y además con una diferencia de Semana Santa, pues como bien decía, cada uno estaba pensando en su hermandad, aunque después se pensara en todo, pero su momento de eclosión llevaba con su hermandad en su momento. Ahora aquí pues va a ser mucho más generalizado, porque la gente va a llegar. El de Jerez ya va a estar desde el miércoles descompuesto, porque ahora claro. Estaría saliendo la hermandad, ahora estaríamos llegando aquí, y eso va a ocurrir hasta que el jueves ya, pues antes de la Santísima Trinidad, estén los hermanos pensando en todo eso. Ustedes conocen, igual que yo conozco algunos, que forman parte de... gente ya muy conocida del mundo del rocío, ¿no? De la fiesta rociera jerezana, que todos los años decían, en una de estas hacemos el camino con Córdoba, ¿vale? Que son 10 para allá y 10 para acá. Yo creo que estarían encantados con que fueran de la Matriz y llegar de antes. El camino de Córdoba hubiera comenzado el viernes, perdón, el jueves, jueves. El viernes creo que era. Esta gente estarían encantados algunos, con ellos hasta como el año que se fue sin caballo,
que recuerdo que Kiko, no, que Kiko decía aquello de esto es el París de acá. Kiko Bernal, ¿no? Sí. La no hubo la pesequina, ¿verdad? Sí. Y Kiko decía que yo de esto es el París Dakar. Pues mucho no le importaría ser el París Dakar este año, pero. Eso fue en el 90 y pico, ¿no, Miguel? Sí, eso fue, creo que fue en el 91, creo. Sí, en la época de la pesequina, sí. No hubo caballos en la feria ni en el Rocío. No, efectivamente, en la feria entraron los caballos un día, creo que fue el jueves o el viernes, entraron por una de las puertas laterales, se montó la mundial, sí, y en la Rocío pues solo se permitieron los mulos del Sin Pecado. Sí, los tiros de mula, correcto, efectivamente. Efectivamente, y después pues no había carreta y sobre todo la gente que estaba acostumbrada a los carros, la gente del tema, por ejemplo, entre otros, pues iban en Land Rover y iban desesperados. No sabían, no se encontraban. No sabían, estaban desesperaditos. Porque era aquello no era lo suyo, verse en un Land Rover, aquello le... Pues yo, claro. Este año mucho, hasta el Land Rover iban. Sin problema. Ya tenemos otra romería distinta, diferente que contar, ¿eh? Porque la del año 91, sí. Esta de la pestequina, la mitad de la gente ya ni se acordaba, ¿eh? Está claro, pero que te digo que por eso que son momentos distintos, estamos viviendo algo que no habíamos vivido nunca, que nos está haciendo pues muchas circunstancias, y que la Hermandad del Rocío de Jerez, por ejemplo, pues también va a vivir de esa forma especial, también de una forma solidaria, porque también está la Hermandad del Rocío de Jerez también hace una labor solidaria muy importante. Bueno, importantísima. La calidad del pastorcito divino es un... Por eso digo no sabemos los números que hay en la solidaridad de las hermandades jerezanas. Yo calculo que como mínimo... Espérate, David. Sigue, Miguel. No, quizá haya otra hermandad que tenga más en bolsa de caridad. Yo decía que la hermandad de Jerez, como mínimo, yo calculo que podemos estar hablando de medio millón de euros al año, ¿eh? Que se dice pronto. Hay hermandades que están entre 40 y 50 mil euros al año. Que se dice pronto también. Que se dice muy pronto. Y que son números reales, que no me lo estoy inventando. Que yo llevo muchos años tratando de dar esa cifra. Tratando de esa cifra, porque creo que serían importantísimos, pero que es que a las hermandades les da vergüenza decirlo, las hermandades no quieren decirlo. Bueno, la caridad no se pregona, Miguel. Miguel, la caridad no se pregona, ¿eh? La caridad no se pregona. Efectivamente, pues por eso digo que las hermandades no quieren decirlo. Y además, aparte de las cifras oficiales, después también hay esa segunda caridad del hermano, que sabe que el hermano lo está pasando mal y sin que nadie se entere, saca un billete y se lo mete en el bolsillo. Uh-huh. O que alguien sabe que el hermano no puede pagar la luz, dame ese recibo y ya se ha pagado. Como eso hay muchas cosas, ¿eh? Que de hecho es lo que tú reflejas hoy en el artículo que tienes publicado en Facebook y en Twitter. Claro. Oye, Miguel, claro, ya te llamaré, pero que te esperamos esta semana por aquí, ¿eh? Muy bien, pues... Allí estaremos si está Álvaro Ojeda. Bueno, no sé si estará Álvaro Ojeda o no. La programación la llevo con David Monte y Álvaro está en otras cuestiones, en otro rumbo. Claro. En otro rumbo. Los canapés. Repito que el lunes a las 11:30 de la mañana tenemos programa de radio, que lo tendremos todos los días, toda la semana, y por la noche, a partir de las 10 de la noche, nuestro encuentro con la romería de este año 2020, esta romería diferente, que no tendrá romería, pero que tendrá Rocío sin duda alguna, y por supuesto que le damos la enhorabuena desde aquí, los tres creo que estamos de acuerdo, a la Hermandad del Rocío por el esfuerzo tremendo que está haciendo desde ayer, o desde antes de ayer, porque los rocieros de Jerez tengan este año un poquito de Rocío. Pues la verdad es que sí, yo creo que la Hermandad del Rocío de Jerez en eso funciona de maravilla, es una hermandad que además es envidiable. Yo de esas hermandades que, para mí lo más importante de todo lo que hay en la Hermandad del Rocío de Jerez, que hay mucho y bueno, son los lunes en Santo Domingo.
Sí, señor, correcto. Una hermandad que todos los lunes del año, todos los lunes del año, reúne como mínimo a 300 personas en misa, hay que quitarse el sombrero. Esa es la llama que sostiene la hermandad del Rocío de Jerez, ¿eh? Eso hay que quitarse el sombrero. Y además que está creada la costumbre, porque la gente desde las 7 ya está en el Bar Cristina tomando café, o sea que han creado el hábito de ir el lunes a Santo Domingo. Eso es muy bonito. Bueno, no ahora, hace décadas de esto que está contando Miguel. A las 7 y media se mete en el Rosario, claro, sí. Eso es... Además que los lunes... Yo creo que eso es lo más importante que tiene la hermandad del Rocío, porque ese encuentro sirve para que si hay que pedir para bolsa, la gente que está allí ya hace conciencia. Sirve para crear peñas, sirve para crear reuniones, sirve para lo que sea, para lo que haga falta. Sirve para que unas elecciones con un solo candidato pues vayan a votar 700, 800 hermanos, que es una auténtica barbaridad. Bueno, señores, que nos tenemos que marchar, que ya son las 2:05. Que os espero esta semana, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que no hemos colado. Nos hemos colado un poquito. Dime, Miguel, ¿qué vas a decir? Que yo quiero darle un abrazo muy fuerte a todos los rocieros jerezanos y a todos los rocieros del mundo, porque se esperan días muy difíciles, pero que sueñen, porque... van a ser días, los que nos quedan, no este año, pero sino el futuro, muy, muy bonito, porque sin duda que la procesión de Reina en Almonte, cuando sea, será espectacular, que la venida de la Virgen al Rocío será espectacular y que la romería del año que viene, si Dios quiere, pues será extraordinaria. Entonces, que sueñen, que los sueños se cumplen. Señores, un abrazo a los dos. Venga, hasta luego. Un abrazo. Y llega el momento de deciros adiós en esta jornada de sábado, allá donde estéis. Si estáis escuchando en el coche porque vais camino de alguna de nuestras playas a dar un paseo, aunque ahora la temperatura hace aconsejable no exponerse mucho al sol porque todavía no está permitido el baño, esperamos con confianza que llegue el lunes y nos cambien de fase de desescalada y entremos en fase 2 y puedan abrir muchos más establecimientos hosteleros y comerciales y tiendas de nuestra ciudad. Y vaya resurgiendo la economía y los aforos en los templos se amplíen al 50%, que ahora están en el 30%, y la gente pueda salir a la calle sin horario y los niños y los mayores tengan una posibilidad, aunque sea visual, de poder saludarse, de poder hacer una inclinación de cabeza. No olvidar que hay que llevar mascarilla, que hay que seguir manteniendo la distancia social, o como se llame esto, que hay que seguir lavándose mucho las manos. Y hay que seguir conviviendo con una posibilidad cierta de contagio de este COVID-19 que a todos nos tiene amargados. Primero a los cofrades, después a los feriantes, ahora a la gente de María Auxiliadora, a la gente del Rocío y bueno, y después a la gente del verano. Todo esto va muy lento, va muy poquito a poco y bueno, ya sabéis que nuestro compromiso después de Semana Santa fue estar aquí con vosotros mientras todo esto durara, porque nuestro servicio público, nuestra faceta como servicio público de esta radio o de esta televisión cada semana, tiene también ese componente de acompañamiento, de ayuda, de distraeros un rato, porque son muchas las horas que llevamos pasadas en casa desde el pasado 14 de marzo. Si salís hoy a pasear, pues hidrataros también. Yo no soy el telediario, pero lo digo desde ya. Hoy la temperatura es muy alta, muy de verano, y hoy hay que protegerse un poquito porque los golpes de calor también existen, no solamente el coronavirus. Son las 2:09. Hoy vamos a cerrar el programa con los señores de Sanlúcar, que nos embrujaron en los años 80 con sus sevillanas y que con sus rumbitas, con sus canciones, nos han ido acompañando también a lo largo de todas nuestras vivencias e historias rocieras. Con Sal Marina nos vamos a despedir hoy. Yo os recuerdo que el lunes a las 11:30 de la mañana os saludaré de nuevo. Desde las 11:15 estará sonando música, a las 11:30 estaré con todos vosotros y el programa
del Rocío en radio, aquí en esta casa, todos los días a las 11:30 de la mañana, va a ser un programa en el que tendremos opiniones, rescataremos sonidos antiguos y escucharemos muchas sevillanas, mucha música, mucha rumba, escucharemos fragmentos de Rocíos de otros años. En fin, será un programa para recordar y para ir pasando. Hay quien prefiere, como hizo Tacho en Semana Santa, no ver nada, no oír nada. Fran Mancilla nos lo decía el sábado pasado, creo que fue, que él en Semana Santa no ha querido escuchar nada. Vale, es otra manera, pero para quien sí quiere, para eso estamos nosotros, por la mañana en radio y cada noche a las 10 de la noche para ofreceros un resumen del día. El lunes que viene hablaremos del pregón del Rocío, con fragmentos de varios pregones que, por cierto, tenemos ahí un archivo que nos ha ido cediendo Álvaro Ojeda, que cuenta también con imágenes, por supuesto, de la emisora municipal Radio Televisión Onda Jerez, que tiene un archivo fabuloso, obviamente el mejor de la ciudad. Y haremos un programa en el que invitaremos al pregonero de este año, a Lupi de Jerez, a que nos cuente sus impresiones, sus vivencias. El martes estará con nosotros Joaquín Vallejo, hermano mayor, en la antesala de lo que hubiera sido el camino y en la antesala de lo que va a ser el Rocío de este año, diferente, distinto. Y todos los días, 11:30 por la mañana radio, 10 de la noche televisión. 8TV ofrecerá la misa de Romeros el miércoles a las 8 desde Santo Domingo, 8 de la mañana, e igualmente la misa de Pentecostés en la catedral que va a oficiar nuestro obispo. Gran detalle de nuestro obispo, que habrá que reconocerle algún día, detalle rocierísimo de nuestro obispo, 8 de la tarde, 31 de mayo, que día más bonito también, en la catedral de Jerez. También estarán los compañeros de 8 Televisión. No me enrollo más, porque me imagino que todos tendréis cosas que hacer. Ha sido un placer de nuevo estar con todos vosotros. El lunes a las 11:30 os espero a todos. Hasta entonces, queden ustedes con Dios. Rocío, Rocío, Rocío.
Un año de información en 12 meses de sonidos, 52 semanas de confesiones, 365 días junto a ti, allí donde no puedes estar. Nos lees, nos ves, nos oyes, antes que nadie. Cofrademanía.com, todo un año líderes en tu pasión. Cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas.